Ya, bueno, ya son tardes. No habíamos grabado más temprano porque estábamos pasando los videos a la compu y los estaba editando Paco. Pero ahorita ya editó algunos, todavía quedan unos pendientes, pero al menos ya pudimos avanzar algo, sí, porque eran bastantes. Buenas Buenas tardes, tardes, ¿cómo amor. Siguen pijamado, como ven. Sí, ahorita vamos a limpiar su carro rápido porque. Y el tuyo vamos a esperar nada más para que el día de mañana lo viera por la pasada. La flojera. Tu carro, niña, tengo que ir a hacer otra tira ahora, puedo decir que. Bueno, pues lo vamos a aspirar. Es que me da tanta flojera aspirar carros, amor. Voy a ir a aspirar entonces. No. Sí, pero yo lo iba a hacer nada más como para acabar rápido para comer, pero pues sí lo puedo hacer. No, mejor te ayudo para terminar más rápido. Desayunamos como a las 2, bueno, como a las 11, 12, más o menos. Y nada más desayunamos un platote de fruta y pan tostado con agua. Pero a mí como que ya se me está bajando la fruta. A Paco todavía no, porque dice que todavía no tiene hambre. ¿Tú no tienes hambre? ¿No? Exacto, No. pero Pero hoy quisimos empezar el día desayunando algo sano, ya. Y como tenía papaya y fresa, pues aproveché. la papaya. Bueno, nos vamos a aspirar y a lavar los carros antes de que oscurezca, mamá. Porque está medio nublado, de hecho. Sí, ya sé. Y todavía no sabemos qué comer, pero. Ay, es que no sé de qué tengo ganas, solo sé que quiero algo. Solo tengo hambre, solo sé que tengo hambre. Sí, solo sé que tengo hambre, yo solo sé que tengo hambre. No pudimos evitarlo. Según íbamos a pedir uno para los dos, pero al final de cuentas le dije que mejor sí quería uno para mí solita. Porque estaba preparando esos y se hacía agua a la boca y dije, uy, como que sí me cabe uno para mí sola. Entonces pedí una bolsa para mí, tostitas. Provechito, amor. Es el postre, muy mexicano. Muy mexicano. Ya nos vayamos y ya llegamos a la casa. Y déjenme les enseño que ya tenemos un despachador de agua, o no sé cómo se diga esa cosa para poner el garrafón. Ya ven que antes usábamos la cosita esa que subía y bajaba, pero como pompa, pero era bien batallosa. Entonces ahora ya tenemos uno de estos. Solo me falta limpiarlo bien. Y gracias a mi suegra, porque nos lo regaló. Ahorita. Ya estoy en pijama porque me bañé y me puse pijama de una vez. Y Paco también, aunque ese suéter como que no va a morir. Ese suéter no es de pijama, ese suéter de colegialo. Ay, estoy bien cansada. Son las 2 de la mañana y todavía no nos dormimos. Y ahora saben por qué tengo ojeras. Porque estos días me he estado sudando mucho. Tu pelo de loco. Es lo malo de secárselo ahí en la casa de mi mamá. ¿Pero te lo secas así como que para todos lados o qué? No, subí para arriba, pero es que sí, no. Lo hice todo mal, sí. Voy a hacer agarrado el peine, ¿ves? No, hombre. Que te dije. Sí. El peine te ayuda a dejarte mejor el secado, amor. No. Te ayuda. No, no. Sí. No, no. Sí. ¿Qué? ¿Se te olvidó algo? Ah, bueno. Ya vamos a dormir ahora sí. Tengo que terminar el video, también fue corto también, no grabamos nada. Sí, grabar la comida. No, pero sí, de todos modos fue corto. Pero es que no hicimos nada, llegamos con mi suegra y nos quedamos dormidos los dos viendo la Literal, de. Príncipe de Persia. Ajá, la del Príncipe de Persia. Como que estábamos viendo la película y luego me quedé dormida y luego me desperté y luego me dormí otra vez. Y así, hasta que ya se acabó y creo que sí, el final. Sí, sí lo vi. Pero Paco no, él se quedó dormido. Desde ahí hasta como tres películas más, no sé cuánto tiempo más. Yo me bañé, lavé y todo, y él todavía seguía dormido. Y lo malo es que se queda dormido en el sillón y luego le duele la espalda. Sí, de hecho yo tengo la espalda desbaratada porque sí me duele mucho.
Ocupas el, ¿cómo se llama? ¿Qué te dije? ¿Qué era el gel? Sí, Ultra Bengue. Ese no sé qué me dijiste que era. No sé si era para pomada o era Ah, pastilla. tengo ahí una pomada que es Yodex para los dolores musculares. ¿Te pongo? Es que yo sí veo que tienes algo tomado para que todos los músculos, porque son varias partes del cuerpo. La inyección que dijo tu mamá de complejo B. Sí, porque cuando le dolía la espalda hace unos meses, bueno, ya hace como 4 meses, le dolía la espalda. Fue al doctor y le dijo que tenía lo de la ciática y recetó una medicina, no sé qué era, algo inyectado. El caso es que no se le inyectó y te dio también algo para tomar, ¿no? Sí, pero esa ni me la tomé porque me da miedo. Porque sí le revisé y se me hizo algo como que en el caso. Pero dije, bueno. Sí, Ahora tiene que. el doctorcito, Google. Sí, voy a tener que buscar tomarlas porque sí, sí ocupo ya, ya estoy muy. No, pero dijo que la inyección es más efectiva. Pues dijo, tú ponte la inyección y vienes después, pero. Ya no sabe. Sí, porque de hecho estaba hablando con mi mamá y me dijo que desde hace como 2 días lleva, 2 días lleva o tres, Dos que le días. duele mucho la espalda y casi no se levanta a caminar y eso, aunque hoy ya me dijo mi hermana que salió con la vecina y que fueron a comer y todo, entonces creo que ya está mejor, gracias a Dios, pero sí duró como 2 días acá en la cama de que no se puede levantar. Le dolía mucho y le pusieron no sé cuántas inyecciones al día y eso le ayudó a relajarle el músculo, creo, y también le quitaba el dolor. Entonces creo que ocupas algo así que te relaje los músculos Ya también. sé. Sí, de hecho está pensando en comprar. Pues que te pongo inyección, pero tengo que comprar más porque ya se me hace muy raro que Pero una se es me que no quite. sé de qué es la inyección esa. Pero que me dieron, no sé. Pero tu mamá dijo que tenía una de complejo B. ¿Sabes qué? También debemos de comprarte complejo B tomado. Tú ocupas tomar todos los días porque es muy preocupón. Ay, tienes algo que inventé. Sí, y yo ocupo también ácido fólico y no sé qué otras vitaminas. Cuando mis papás estaban en Amway, porque estuvieron hace como en el 2006. Me tomaba como 5 pastillas diarias. Me tomaba dos que eran, bueno, vitaminas y minerales, complejo B, omega 3, ácido fólico. Y a veces me tomaba otra, no recuerdo cuál era, pero sí eran un chorro. Así fue como aprendí a tomar cápsulas y pastillas. O sea, que estaban así grandecitas y me las tomaba como que en dos partes. Y Paco no puede, solo se puede tomar una a la vez, ¿verdad, amor? ¿Sí? Es que no has aprendido, mora, tómate 2 pastillas. No, no soy muy bueno para eso. Siento que me ahogo. Sí, no, es que yo no me acuerdo cómo la hacía, pero me las tomaba Mi mamá todas. dice que mi mamá me daba, que me daba en un plátano, metía la pastilla y me comía el plátano y se, como el plátano se hace pasosito y se pasaba. ¿Cuándo? Cuando ¿Cuándo estaba está? chiquito. Ah. Bueno, tenía como 10 años, más o menos. Y no sé, me da mucho miedo ahogarme con la Ah, pastilla. no, eso de que yo me tomaba como 5 o 6 era cuando tenía 16 años. Pero no, 15, viste. 15, 16. Pero mi hermana no podía, entonces se las tenían que diluir. También cuando me daban medicina, ya me las sabía tomar. Pero antes de sabérmelas tomar, obviamente me las tenía que partir. Y oh, era peor que así. Prefería tomármelas así normal que así diluidas porque sabía muy Sí, feo. de hecho me acuerdo que mi mamá dijo, Aunque sale el sabor, no te quieres tomar la cápsula, y me abría la cápsula y me la echaba así, y sabía peor. sí, sabía Fue la primera y única bien. vez que quise tomar unas pastillas y lo demás ya no compré. Ay, una vez, ¿sabes qué pasó? Se me quedó atorada la cápsula de esas que se resbalan. Como que no tomé suficiente agua y se me quedó así pegada aquí. Y yo, hasta que tomé agua. Y luego también, no sé si fue a mí o a Lari, que nos tomamos una pastilla y estornudamos y se salió. O a mi No manches. papá, creo que fue. Le salió el polvito que estaba dentro de la cápsula cuando estornudó. Y yo, ay, por la nariz. Bacala. ¿Cuál? Como que lo también bien doloroso. ¿Nunca te ha salido nada por la nariz? Vómito y quema. No, eso a mí me salió soda. ¿Toda? Sí, o leche, no, creo que algo así. No, o soda. Era como soda de toronja. Me No, mi quemó vómito y bien quema feo. bien fea. No, también. Bien fea. Bien fea. Bien fea, sabe No, la no, vómita. también la soda que quema bien feo el gas en la nariz. Y fue porque me estaba riendo. Me estaba riendo y como que no. Estaba tomando soda y me dijeron algo y me empecé a reír y hice así. Y salió por aquí. Pero sentí que salió mucho y era una gota así como que la gotita traicionera. Esas que te sacan la lagrimita en el ojo. No, Así. no. Ay, amor. Ya vamos a dormir entonces. Ya Vamos a estamos dormir. hablando muchas incoherencias. Sí. Hasta mañana que descansen. Y mañana es domingo. Se fue rápido la SEMA. Adiós. No. Hasta mañana. Bye.